Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Ay, señor. Buenos días, profesor. ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Vamos a comenzar. Colocando, como siempre, la fecha. Hoy, lunes 7 de junio del 2021. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es la multiplicación de números decimales. La multiplicación de números decimales. Bien, para multiplicar números decimales, vamos a ver tres casos específicamente, ¿ya? ¿Qué sucede cuando un número decimal se multiplica por un número entero? Primer caso. Segundo caso, ¿qué hacemos cuando un número decimal multiplica a otro número decimal? Y finalmente, ¿qué sucede cuando un número decimal se multiplica con un número que es 10 o una potencia de 10? ¿Ya? Entonces, ponemos primero, no, 1. Multiplicación de un número decimal por un número entero. Ya está. Ya está. Bien. Miren, chicos, cuando un número decimal multiplica un número entero, como lo que vamos a ver en este momento, en el ejemplo, así vamos a poner ejemplo. Va a pasar lo siguiente. Me van a decir a mí, multiplica 500, miento, 5,37 por
por 5. Mira, tenemos un número decimal que es 5,37 y un número entero que es el 5. Se van a multiplicar. Entonces, lo que nosotros hacemos es colocar los números en forma vertical, como normalmente colocamos nosotros los números naturales cuando los operamos. Y ponemos 5,37. Ojo, mira, lo estoy poniendo así como está. Por 5. Nótese que cuando nosotros hemos estado trabajando hasta aquí, hasta antes del tema de hoy, la suma y la resta de números decimales, respetábamos la alineación de la coma, ¿no? La coma se respetaba, estaba alineada. Por lo tanto, si teníamos que sumar en este caso el 5, ¿dónde iba a ir? Debajo del 5, que era la parte entera. Pero en este caso, no. Cuando multiplicamos, no se respeta la posición de la coma. Simplemente se anota. Entonces, tenemos que multiplicar 5,37 por 5. Pero antes de multiplicar, vamos a hacer algo. Le vamos a borrar la coma decimal. Le borramos la coma decimal al número decimal, quedando ahora 537 por 5, sin coma. Lo he anotado igualito, no he cambiado ningún número. Lo único que he hecho es quitarle la coma nada más. Y entonces ahora estoy multiplicando 537 por 5. Vamos a multiplicar 5 por 7, 35. Llevamos 3, 5 por 3 es 15, más 3 que llevaba 18, llevamos 1, 5 por 5, 25, más 1, 26. Ahí está el resultado de esa multiplicación. 537 por 5 es 2,685, ¿correcto? Pero ahora, ¿qué nos falta? Colocarle la coma decimal, pues. Y la coma decimal va a ir, ¿en función a qué? En función a lo siguiente. Vamos a analizar el número decimal. Recuerden que estamos multiplicando un número decimal por un número entero. Ese número decimal tenía dos cifras en la parte decimal. Dos cifras en la parte decimal. Por lo tanto, el resultado tendrá también dos cifras en la parte decimal. 1, 2. El resultado será 26,85. Es así de simple y de sencillo. Cogemos un número decimal y lo multiplicamos por un número entero. Lo ponemos en forma vertical sin ponerle coma al número decimal. Terminada la multiplicación, en el resultado le ponemos la coma en el lugar que va a depender de cuántas cifras en la parte decimal haya tenido el número decimal. En este caso, 5,37 se ha escrito sin coma, 537 por 5. Al multiplicar, 2,685. ¿Por qué va la coma ahí? Porque el número decimal tenía dos cifras en la parte decimal. Por eso van dos cifras en la respuesta. 26,85. Ese es el primer caso a explorar. Vamos a ir a un segundo caso. Dos. Ahora, ¿qué sucede si nosotros multiplicamos 2 números decimales? Ya hemos visto de un decimal por un entero. Ahora, decimal por decimal.
y ponemos ejemplo. Muy bien. Veamos. Vamos a multiplicar ahora a los números 21,63 por 6,8. Fíjense bien. 21,63 por 6,8. Vamos a coger nuestro lápiz para comenzar a operar. Fíjense. ¿Qué va a suceder en este caso? Estoy multiplicando dos números decimales. Los voy a colocar en forma vertical sin coma. Sin coma. Entonces tenemos 21,63, es decir, ahora ya no va a ser 21,63, sino 2163 por 68. Estoy colocando las cifras como si estuviera multiplicando números naturales. ¿Ya? Sin comas. 2163 por 68. No he cambiado, repito, no he cambiado ningún número. Lo único que se ha hecho es quitar la coma. Y se comienza a multiplicar. 8 por 3, 24. Llevamos 2. 8 por 6, 48. Y 2, 50. Llevamos 5. 8 por 1, 8. Y 5, 13. Llevamos 1, 8 por 2, 16 y 1, 17. Seguimos multiplicando. 6 por 3, 18. Llevo 1, 6 por 6, 36. Y 1 que llevaba 37. Ya está. Llevo 3, 6 por 1, 6 y 3 que llevaba 9. 9, 6 por 2, 8. Listo. Ahora vamos a sumar. ¿Y qué nos queda? 4, 8, 10, 17 y 10. El número que nos quedó lo voy a colocar acá. 10, 7, 0, 8 y 4. A este resultado, ¿dónde le vamos a colocar la coma? ¿Qué hacemos? Vamos a ver, como son dos números decimales, vamos a analizar uno por uno. El primer número decimal que... ¿Cuántos decimales tenía? 2. 2. El 6 y el 3. 2 decimales. Y el otro tenía 1. El 8. 2 más 1. 3. Por eso es 107,84. ¿Qué hacemos? Nuevamente repito. Multiplicamos como si fueran números naturales. Y al resultado final le colocamos la cantidad de dígitos en la parte decimal que resulte de sumar las cifras de la parte decimal de los dos decimales que se multiplican. En este caso, 21,63 tenía dos decimales. Bien, dos decimales. Aquí están. 2 más 1 de este lado son 3. Por eso el resultado tiene 3 decimales. Se suman las cifras de las partes decimales.
Vamos a ver el tercer caso. El tercer caso, les había dicho, es ¿qué sucede cuando un número decimal es multiplicado por 10 o por una potencia de 10? Por 10, por 100, por 1000, etc. Multiplicación de un número decimal por 10, 100, 1000, puede ser más también, ¿no? 10.000, cualquier potencia de 10. Listo. Ejemplo. Ejemplos. A ver. Vamos a ver algunos ejemplos acá. Vamos a multiplicar, por ejemplo, aquí abajo, 2,678, ¿ya? Por 10, ¿ya? ¿Cuánto será? Por aquí vamos a multiplicar 8,42 por 100. Y vamos a multiplicar por último 0,8 por 1000. Bien, chicos. Esto es muy sencillo. Prestamos atención para ver el resultado. Cuando multiplicamos por 10 o por una potencia de 10, como en estos casos, 10 es potencia de 10 porque es 10 a la 1, ¿no? 100 es 10 al cuadrado. 1000 es 10 al cubo. Entonces, por eso decimos 10 o una potencia de 10. A ver. 2,678 por 10. Vamos a escribir esta cantidad tal cual en esta parte sin la coma. 2, perdón, cambiamos. 2,678. ¿Correcto? 2,678. Entonces, veamos. Va a multiplicarse por 10. Ese 10 tiene un solo cero. Uno solo. Entonces, esa coma solamente va a correr un espacio porque hay un solo cero. Un espacio. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, la coma estaba después del 2. Va a correr un espacio y ahora va a ser después del 6. Eso quiere decir que 2,678 por 10 es 26,78. Corre un espacio porque hay un solo cero en el 10. Cuando multiplicas por 100 y tiene dos ceros, es lógico saber que va a correr dos espacios a la derecha. Entonces, anotamos 8,42, que es la cantidad del número decimal quitándole la coma, ¿viste? 8,42, la coma no la ha considerado, porque se va a mover. Acá hay dos ceros, dos espacios. Si estaba en 8, corre 1 y corre 2. La coma estaría acá al final, ¿verdad? Como está al final, no necesitas anotarla ya.
Sencillamente, 8,42 por 100 sería igual a 842, número entero. Tercer ejemplo, 0,8 por 1000. Vamos a anotar, seguimos el mismo proceso de los dos primeros ejemplos. 0, 8. Vamos a anotarlo así, después borramos. 0, 8. Ya está, 0, 8. Dice que es por 1000. Bueno, 3 ceros, 3 espacios a la derecha. Si está acá, acá empezó la coma, un espacio, 2 espacios aquí, 3 espacios aquí viene la coma. Quiere decir que en estos 2 espacios que están acá, no hay nada. Completamos entonces con ceros. Empezó acá, repito, 1, 2, 3. Listo. Profesor, 0,800, no hay decimales. Como no hay decimales, borramos la coma decimal y borramos el cero anterior porque no se lee un número 0,800. ¿Cómo se lee? Se lee 800 nada más. Entonces, por eso queda 800 nada más en la respuesta. ¿Ya? Listo. Ejercicios. A ver, me están pidiendo resolver ahí está, 2,59 por 3,4. Vamos a colocar otro ejercicio más. Bien, vamos a ponerlo por acá. Número 2. Y ponemos, calcula ...4,27... por 1,9. Número 3. Efectuar. ...3,746 por 100. Listo. Número 4.
Número 4. Listo. Ok, vamos a trabajar entonces en los ejercicios. Y tenemos el número 1, 2,59. Lo escribimos sin coma. 2,59. Multiplicado por. Ese 3,4 también lo escribimos sin coma. 34. Y luego vamos a multiplicar, como siempre, sabemos multiplicar los números naturales. 259 por 34. 4 por 9, 36. Llevamos 3. 4 por 5, 20. Más 3, 23. Llevamos 2. 4 por 2, 8. Más 2, 10. 3 por 9, 27. Llevo 2, 3 por 5, 15 y 2, 17. Llevo 1, 3 por 2, 6 más 1, 7. Y entonces, aquí completamos la suma. 6, 10, 8 y 8. ¿Qué sigue? Colocarle la coma. ¿Dónde? Vamos a ver. Este primer número decimal tenía dos cifras en la parte decimal. Este otro tenía una cifra. Sumamos dos cifras más una cifra, tres cifras. Por lo tanto, el resultado será 8,806. Listo. Número 2. Tenemos 4,27 por 1,9. Anotamos sin coma en forma vertical. 427. No estoy cambiando ningún número, solamente estoy quitando la coma nada más. Por 19. Nueve por siete, ¿cuánto será? 63. Llevamos 6. 9 por 2, 18. Más 6, 24. Llevamos 2. 9 por 4, 36. Más 2, 38. 1 por 7 es 7, 1 por 2 es 2, y 1 por 4 es 4. Listo, 3, 11, 11, 8. Ahora nos vamos a la parte decimal, tenemos dos decimales por acá, y tenemos un decimal por acá. ¿Ok? 2 más 1, 3. Por eso esto es 8,113. Número 3. Vamos a efectuar la multiplicación de 0,3746 por 100. Ese 100 tiene dos ceros. Muy bien. Anotamos. 0, mira, lo anotamos igualito el número. 0,3746. Lo estamos anotando igual, no tenemos ningún número diferente, todos los números igualitos, 0, 3, 7, 4, 6. Lo único que hemos hecho es anular la coma ya no está. Por 100, ahora sí, esta coma empezó después del 0, ahora va a correr dos espacios porque hay dos ceros en el 100. 1, 2, ahora es 0,37,46, pero ese número no existe. ¿Por qué? Porque no hay un número que empiece en cero. No hay un número que empiece en cero. Entonces, el número va a ser 37,46. Y ya está. Simplemente la coma va a correr tantos espacios como cero tenga en la potencia de 10. En el último caso, 13,25 o 13,25 en todo caso, sin coma, por 42.
2 por 5, 10. Llevo 1. 4 más 1, 5. 2 por 3, 6. Y 2 por 1, 2. 4 por 5 será 20. Llevo 2. 4 por 2, 8. Y 2, 10. Llevo 1. 4 por 2, 12. Y 1, 13. Llevo 1. 4 por 1, 4. Más 1, 5. Y aquí simplemente sumamos 0, 5, 6, 5 y 5. Ese número lo vamos a anotar acá. 5, 5, 6 y 50. La coma. Bueno, acá tenemos dos cifras en la parte decimal y acá tenemos una cifra en la parte decimal. 2 más 1, 3, 3 decimales. 55,650. Profe, ya terminé. Profesor, dice Liana que no le entra el link de la clase, no sé, tiene un error ahí, una falla con la señal de repente. Parece que ya no se ha podido conectar. De nuevo, dime, hijo, ¿qué dices? Ariana dice que tiene una falla con el link, no le deja entrar. Dice que aparece la señal que tiene. Seguro, porque yo le he aceptado dos veces y no... La ha aceptado y no parece que no ingresa, vuelve a salir. Uh-huh. Ah, ya terminé, profe, de copiar. Sí, sí, ya, vamos a esperar a tus compañeros. Uh-huh. Angelina igual, entró y salió. Ya terminé, profesor. Okay.
Ok, muy bien. Volvemos a ingresar, por favor, para terminar la clase. Sí, profe.